Gancho ciego es la nueva modalidad que usan secuestradores. Ellos contactan a la víctima, que pone a la venta un vehículo y publica un número de contacto. El vendedor acude a una supuesta cita de negocios, generalmente en una zona apartada. Los victimarios trabajan en grupo. Mientras uno se presenta como el comprador, otros lo rodean en carros y motocicletas. Bajo amenazas obligan al vendedor a subirse a su vehículo y lo llevan a otro sitio. Hay casos registrados en Quito, Cuenca y Guayaquil. En redes sociales hay alertas de que tras unas horas, los secuestradores llaman a sus familiares y piden una recompensa de miles de dólares, hasta 20 mil dólares en algunos casos. Además, le obligan a firmar papeles para vender ese vehículo en el futuro en otra ciudad. Las mafias buscan a sus víctimas en Internet, aprovechan información en sitios especializados en ventas. Muchos de los contactos se hacen desde números del extranjero para no dejar pistas de quienes están tras de esta nueva modalidad de delito.